Y hola, 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 ¿cómo van? Bienvenido a la cuarta parte de mi gameplay de Split Second. Recuerden que en la parte anterior, en esta tuve que repetir de nuevo porque perdí, me habíamos sacado cuarto lugar, así que ahora, bueno, ya le sacamos primero. Así que vamos a jugar una carrera. Ya desbloqueamos ese auto, ahí está. Pero lo cual voy a seguir jugando con este nomás. Siempre cuando yo jugaba me acomodaba siempre con este auto y otro más que aparecía adelante, que era mi auto preferido. Así que cuarta parte ya de este gameplay. Este es una carrera. Bueno, ya saben de qué se trata. Lamentablemente en la parte anterior, bueno, perdimos ahí en eliminación, pero no importa. Ahí vamos a ir arreglándolo. Muy bien, gente, aquí ingresamos un mapa. ¿Ven esa torre que está enfrente de nosotros? Sí, se ve linda todo. Ah, está bien armada. Los ingenieros trabajaron harto para construirla. Bueno, vamos a ver si en la otra vuelta va a insistir. Le adelanto algo nomás de esto. Ya. Vamos a ver si en la otra parte va a seguir siendo tan bonita y alta como se ve ahí. Estoy adelantando nomás, no debería decirlo, pero para que lo pille como sorpresa, pero se los digo. Así que continuemos nomás. Muy bien, tengo mi barra llenita hasta el nivel rojo, nivel 2. Qué bonito derrape, qué bonito derrape. Bien. Ahí me indica cuánto hice de derrape. Bueno, aquí me está diciendo que puse el nivel 2. ¿Por qué? Porque hay un camión, ¿cierto? ¿Lo vieron? Que está con un helicóptero. Bueno, si hubiese apretado Shift, ese helicóptero pasa aquí con el camión arrasando todo este túnel. Y deja la pura cagabota todo. Lo cual no lo voy a hacer, más adelante lo vamos a hacer. Pero que quiero guardar ahora en la barrita para lo cual lo que le había dicho yo. Este juego no tiene nivel de nivel fácil, difícil, normal, no. El juego viene con una gráfica, o sea, con una gráfica, con un nivel default. Y listo, y ese ya está. Así que en este juego no podemos mentir de que hoy lo jugaste en fácil, no. Vamos, 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 vamos. Mira, en este momento no me preocupo. Espero que resulte nuestra técnica que estamos programando, lo cual ya se la adelanté. Así que voy tercero. Miren lo que pasa aquí. Aquí me dice que abre de shift. Ahí está, miren. Ahí botamos la torre. ¿Y se acuerdan que anteriormente yo le dije que podían apretar la P para ver el tema de repetir la caída? Bueno, en este no lo voy a hacer porque ya lo vieron. Y lo cual, como tiramos el edificio, la torre, generó un atajo, generó otro lugar de paso. ¿Ves? Estamos pasando por arriba de los edificios. Mira, ese no lo pude derribar. No sé por qué. Ese queda más adelante que el otro. Aquí lo vamos a cagar. Miren lo que pasa aquí, gente. Vamos a ver si yo igual me puedo ver perjudicado por mis técnicas. Ah, eso es lo que pasa, gente. ¿Ve? Ahí lo derribé. Muy bien ahí. Parece que nos van ganando ahí. Ya no importa, llegamos segundo. Ahí destrocé a dos, menos mal, si no iba a llegar cuarto.
continuar. Muy bien, vamos a intentar hacer otro, una eliminación. Todavía nos quedan 5 minutos de grabación. Bien, vamos a hacer otra eliminación. Espero que nos vaya mejor que la otra vez. Lo que me pareció raro es que cuando hice el ataque de esta torre, no le había afectado al primero. Algo raro pasó ahí. Se supone que al primero tenía que haber afectado, pero a full. O sea, estaba debajo de la torre. La torre tenía que haberlo aplastado. Pero bueno. Muy bien, tengo mi barrita ya llena. Puedo hacer cualquier ataque. Aquí vamos a atacar al tiro esto. Ahí apreté control nomás. Ahí salió un... ¿Cuánto es? Un camión de esos que recoge la basura. Y tiró toda la carga encima de ella. Aquí, si se dieron cuenta, el mapa es el mismo, solamente que está en la atardecera. Muy bien, muy bien. Vamos a tirar el ataque al tiro. Cago. Precavido, porque un poco de distracción y nos vamos a pique. Esta vuelta es muy cerrada. Bueno, para doblar y hacer derrape, como les dije, hay que apretar para el lado con doblar y llevar la contra con la flecha contraria. Si doblar de la derecha y golpeando izquierda, izquierda, izquierda rápidamente. Mira, me atacaron. Está muy... Vamos a tratar... Aquí tirar un ataque. Ah, casi. Vamos a tirar la torre, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos resultó. Ahí hicimos cagar a todos los autos que iban adelante nosotros. Porque ya me estaba asustando ya de nuevo que iba a sacar un tercero. Contrólate, contrólate. Aquí me pueden hacer explotar ese edificio. A ver. Muy bien, gente. Ya está llegando el término de eliminación. Habemos dos jugadores. El otro tiene que venir atrasito mío, llevo 2.3 segundos, le llevo de diferencia. 3, 2, 1 y eliminado. Bien, gente, hemos llegado primero. Muy bien, apretamos intro. 190 puntos en total. Hay otro vinilo. Continuar. Bien, gente, hemos desbloqueado este nivel. Para lo cual, ¿por qué se bloqueó este? Porque si nosotros pasamos este nivel, podemos pasar al otro circuito. No es llegar así a acumular puntos. Pasamos y desbloqueamos esto. Muy bien, gente, dejo la parte hasta acá. Nos vemos en la siguiente parte de mi gameplay de Split Second. Vamos a pasar esta y vamos a pasar al otro circuito. Así que se pone bueno. Y aquí vienen las explosiones más grandes. Así que, muy bien, gente, me despido. Soy Kano y nos vemos en la siguiente parte de Split Second. Adiós.